Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. Santa María Magdalena de Pazzi fue religiosa carmelita desde el año 1582 hasta el 1607, año de su muerte. Fue una gran mística que dejó expresadas sus profundas experiencias de Dios en su libro Revelaciones. También cumplió un importante papel en la Contrarreforma, escribiendo numerosas cartas a obispos y cardenales para que llevaran adelante las resoluciones de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido a la muerte, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre, que tu Espíritu derrame con abundancia sus dones en nosotros, nos dé un corazón que sea de tu agrado y nos disponga a cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas, y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos». Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió.
porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente. Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. ¿Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel? Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: «Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado. Y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo, donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado. Porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es esto que Jesús aquí está declarando y nos está mostrando este proyecto de Dios. Eva la ñandillara hoy postaba, llévala.
Y este es nuestro camino de vida cristiana. Al final de cuentas es la unidad, que todos sean uno. Y él mismo se pone después como ejemplo, como tú estás en mí, yo estoy en ti, ¿verdad? Como yo y el Padre somos uno. La comunidad entonces, queridos amigos, a ver, pon allí cuadamina, lleva por entero de ya guataina, ya opeboto. Vamos hacia una comunidad que vive esa presencia salvadora, esa presencia de resucitado, esa presencia de gracia de Dios que nos fortalece a nosotros. O papo de te imagina, lleva la ñané este tiempo pascual. Apecha, ñané ya ese y na lleva upo de te mañana de te ve la fuerza del Espíritu que nos va a renovar. Jamaena obea. Maraña de la yeure, marada, ñané ya hipotá, lleva peñan de yara, tu maranga, tu uñan de te. Aupe agua y gato jamuá ese ñande, jehuyo y copetein, petein, oñón di pa. Ñaño mombarete, jañamba apó, oñón di pa. Ñaño jajú, ñaño puteo. Esta es la idea principal, o mejor dicho, no quedar simplemente en las ideas, no quisiera utilizar esa palabra, sino que quisiera utilizar la misma palabra bíblica. Este es el evangelio. Este es el evangelio, verdaderamente, queridos hermanos. Esta es la propuesta de vida de Dios, que nosotros seamos uno, como tú y yo somos uno en el de Jesús. Pero esto entonces nos da a entender que nuestro camino de vida cristiana va el año de ya catamba, era pues el año de ya colla hoy, ¿no? Yo, como cristianos. Y la unidad. La unidad significa que todos nos amamos, que todos nos queremos, que todos nos preocupamos de los demás. En la comunidad no tiene que haber, ¿verdad?, pobreza, no tiene que haber gente que pase necesidades. Y tú venían de apete, ese coñan de la yagüere copa, y te venían de llano muy, venían de pobre a lleva, añande, dica tú y la yagüa tapona, andica tú y la llamo a la ñande neta. Ahora estamos diciendo, ¿verdad? Entonces que todos viviremos mejor, eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, y muchas gracias. Ya, ñande agradecida, pero ñande, pues no haya yepitazo, ya se acabó, vea. Porque eso significa esto mismo, ¿verdad? Que todos sean uno significa. Porque la estaremos mejor, pero algunos lleguen la estaremos mejor, doy coyete lleguen entonces a llevar. Ojalá verdaderamente, y esto es lo evangélico, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos pide, que todos verdaderamente estemos bien, que todos vivamos la dignidad de los hijos de Dios. Eso quiere decir, ¿verdad? Esa es la propuesta del evangelio. A este día venían de Yaras e Iñan de. Así es que ya lleputa sobre. Joñón dive, pague, jañamo, ingueve, venían de apunto. Uy, vamos a seguir. Vamos a escuchar esta frase y vamos a comenzar a luchar, ¿verdad?, con estos ideales como el Señor nos está diciendo. ¿Cuál es entonces este lindo proyecto de Dios? Y el vivir en la unidad, así como vive la misma Trinidad. Y Andrés J. Cuá, poner desde el libro del Génesis mismo, si nosotros miramos Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿verdad?, cuando dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, aquí está entonces como una síntesis que está haciendo San Juan. El hecho de ser, hagamos el hombre imagen y semejanza, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar por el hombre, por la persona, por cada uno de nosotros, para que podamos llevar adelante este proyecto de salvación. Salvación quiere decir realización. Realización quiere decir felicidad. Quiere decir que entre obetea y apayicopona, nadie tiene que sufrir a causa de la pobreza. Nadie tiene que sufrir a causa de las imposibilidades de que las riquezas que Dios nos ha dado le lleguen también a él, a su familia, a la comunidad, todos juntos. Entonces, opearé con la yeyepuitazona, opearé la ñambapuana, oñón divepa. Que todos sean uno. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que nos enseñen con sus vidas el mandamiento del amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los que tienen poca fe,
para que reconozcan que el mensaje principal del Evangelio de Jesucristo es el amor. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por nuestras familias, para que haya en cada hogar momentos de oración y de acción de gracias a Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los novios, para que asuman la preparación al matrimonio como bendición de Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y señor de los espíritus celestiales. No fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara. Thank you.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios nuestro, que los santos misterios recibidos nos instruyan con sus enseñanzas y nos renueven interiormente, para que merezcamos alcanzar los frutos espirituales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén.